Buenas noches, bendiciones, bendiciones para todos y para todas, hermano Hochi. ¿Cómo está todo, hermano? ¿Cómo está todo? Ya tú sabes, aquí en casita, tranquilito. Gracias a Dios ya laboré en el día de hoy. Tú sabes que es lo que a mí me daba un poquito de pique con esta gente. Que esta gente ya no saben dónde ir, ya no saben qué hacer. Esta persona no es haciendo algo para beneficio de la familia, como ellos dicen, no. Cuando ellos mientan el nombre de la familia, es para beneficio propio de ellos, para en los lugares que ellos van a decir que es a nombre de la familia, se lo crean. Pero estos son los mismos grupos que durante tanto tiempo se han ensañado en contra del doctor. Pero lo bonito de esto es que son tan descarados que han ido 500.000 veces a fiscalía y no le hacen caso. Iban al palacio de la presidencia en el gobierno de Danilo, no le hacían caso. Iban a la embajada de España, no le hacían caso. Iban al Senado, no le hacían caso. Porque en todos los lugares que ellos han ido, lo que hace es que se burlan de ellos, porque saben qué grupito de mafiosos son. Ahí estaba también mirando en estos días que Mercedes Vargas, no se le puede decir señora, no, Mercedes Vargas, andaba con un grupito de que para la fiscalía. Pero eso lo hace una gente cuando no tiene conciencia y cuando no tiene vergüenza. Porque a ella es que tienen que ir, a lo que ella le cogieron los cuartos, ¿verdad? Y que para hacer una cosa y no hicieron nada, a ella es que tienen que ir a ponerle una querella allá en la fiscalía. Porque yo no había visto esto, que ella se pone a pedir dinero de que para poner un abogado para tal o cual cosa. Y resulta el caso que entonces ni ella a mí me está consciente de lo que ha hecho. Bueno, ella sí está consciente de que los cuartos se los robaron. Entonces coge a ponerle querella de que a la fiscalía al doctor Puerto Real. Qué estúpidos son esta gente. Porque es que este es un caso, incluso, le voy a decir, que no tiene que ver la fiscalía con esta herencia de esta familia, ni con el abogado. Ninguna institución judicial, ni mucho menos nadie, ni el colegio de abogados, ni nadie tiene que ver con esta herencia de esta familia. Esto es algo privado. A la fiscalía, ni a esas instituciones que ya yo mencioné, le tiene que importar esto de esta familia, porque esto es un caso privado. Y un caso que tiene un abogado apoderado de este caso. Eso es así. Entonces estos grupitos, que ya se conocen quiénes son, ya no hayan por dónde que van a picar el peso. Porque hasta eso se le ha puesto difícil por ser tales habladores. Porque son grupitos que viven inventando ir a los lugares para buscar respuestas. Porque supuestamente le van a dar respuestas. Pero no es respuesta a nada. Es agarrando a un grupo de tontos que todavía existen en esta familia, que yo digo que no son herederos, porque ellos tropiezan y vuelven a tropezar con la misma piedra de pendejo. Entonces, esto es un caso privado de una familia y tiene un abogado apoderado. Aquí ni fiscalía, ni el colegio de abogados, ni la alta esfera militares, ni gobierno, diría yo, en un sentido, tiene que meterse en esta vaina de esta familia. Entonces este grupito ya no haya dónde ir, este grupito lo que da es pena y asco. Pero le voy a decir algo. Lo que ellos tienen que hacer es estarse tranquilo y no estarse moviendo tanto, porque ellos están en una tierra movediza, en un lodo, en un fango, que cada vez que se mueven un chin, se hunden más. Y otra cosa, cuando le corresponda a esta humilde familia irse a las instituciones bancarias, yo le aseguro a ustedes que aquí hay un grupito que no van a pasar. Eso se lo puedo yo jurar, y lo tengo seguro que eso es así, que no van a pasar a las entidades bancarias. ¿Por qué no van a pasar? Porque no son elegibles para entrar a esas altas esferas de esa oficina, de esas instituciones bancarias. ¿Por qué? Eso se sabrá.
Eso se sabrá. Entonces, son tan descarados, así que hay que decirle descarados, que están en contra del doctor Puerto Real, que es el abogado apoderado de este caso. Pero más sin embargo, no van donde el doctor, no lo llaman para retirar sus documentos que están allí. Porque yo que no crea en un abogado que tenga un caso mío, ¿cómo es lo que yo tengo que hacer? Buscar mi documento y retirarme de eso y buscar otro sitio por ahí donde yo crea que sí me puedan resolver mi problema. Pero entonces son machetes de doble filo. Están con Dios y están con el diablo también. Eso es así, porque ellos lo que tienen que hacer es ir a buscar su documento y salirse de esta vaina y seguir por ahí rodando ellos. Pero son tan charlatanes y supuestamente sabios que viven diciendo de todo del abogado, pero no van a buscar su documento que están allí. ¿Eh? ¿Y entonces? Bueno, ellos sabrán que están metidos. Pero le aseguro que no van a pasar por la entidad bancaria. No van a entrar. No van a conseguir su desembolso como la demás persona. Eso se lo puedo yo asegurar. Bendiciones, familia. Pedro Rosario, de este lado del río. Hoy, lunes 15 de febrero, año 2021. Bendiciones.